Bien, hablamos ahora nuevamente de la Vuelta al Mundo, el juego del Parque Independencia, en cuyo accidente murieron dos chicas de 12 y 14 años. Ahora el sindicato va en defensa de una inspectora que avaló la inspección que se hizo en su momento sobre el juego. Dicen que ellos van a defender a esta mujer, a pesar de que todavía las pericias no dieron resultado y que la justicia no se ha expedido. Hoy hubo una asamblea convocada por los trabajadores municipales que responden al área de inspección general, y también las delegaciones que funcionan en los distritos municipales, tendiente a conseguir o a pedir un respaldo del Ejecutivo Municipal a la tarea que vienen realizando cotidianamente. Ante los hechos conocidos, hechos de violencia contra inspectores, denuncias también a una inspectora municipal por la tragedia del Parque de la Independencia, sobre todo en los juegos del International Park, motivó la reacción de todo el cuerpo de inspectores, la presencia del sindicato y, por supuesto, solidarizarnos con los trabajadores y pedirle al Ejecutivo que venga a respaldar el trabajo que hacen los inspectores en la calle. ¿Respaldar de qué manera, día a día? ¿Cómo se puede hacer? Y respaldar con presencia policial, respaldar la gestión. Acá el sábado pasado, uno de los jefes que controla la noche de Rosario tiene su auto baleado y también la puerta de su casa. O sea, estas situaciones de violencia se dan con frecuencia y no vemos al Ejecutivo que salga a plantear por lo menos su solidaridad con los empleados que están en esta situación. ¿Había un paro latente por parte de los trabajadores? No, asamblea. Esa asamblea decidió que se hiciera presente Fernando Asegurado, Luis Baita, la dirección de Inspección General, y poder conversar entre todos cómo el Ejecutivo se compromete a dar este voto de confianza a los inspectores municipales. ¿Dónde están pidiendo la renuncia de algunos de los funcionarios ustedes? No, para nada, no pasa por pedir la renuncia, pasa porque la municipalidad se haga cargo de sus trabajadores y se haga cargo también de las necesidades que tienen los trabajadores. La Municipalidad de Rosario no tenemos un área técnica, no tenemos un cuerpo especializado en inspectores para controlar este tipo de situaciones o la que se dio en el parque. Y bueno, creo que es hora de ponerse a trabajar para tenerlo.